acompaña el intendente de Villa María, Eduardo Gastelo. Eduardo, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Cristian, por invitarnos. Bueno, ¿cómo estás viendo este momento político tan particular que vive nuestro país de cara a la segunda vuelta? La verdad que está muy bueno lo que recién escuchaba de que esta es una nueva oportunidad. Para mí, en el análisis que hago, es que la Argentina, sin duda que vive un momento de cambio importante. Creo que después de muchos años, un presidente, en este caso una presidenta, le entrega a otro presidente sin conflicto social y sin crisis económica. Esto me parece que no es un tema menor en una Argentina que en los últimos 32 años de democracia los presidentes o terminaron antes o se tuvieron que ir inclusive con muertes o con situaciones muy graves desde el punto de vista social. Me parece que es muy importante que además la agenda la están planteando los ciudadanos, la están planteando los vecinos, los argentinos, los cordobeses, porque los dos candidatos, tanto Macri como Scioli, han tomado muchos de los temas que son recurrentes de la necesidad de que se produzcan algún tipo de cambio. Me parece que lo más importante es que en la Argentina, además, lo que sucedió el 25 es que en el Congreso Nacional hay una composición que lleva a definir políticas profundamente generadas a partir del consenso político. Y eso me parece un acto de madurez política. Ahora, el gran debate que tenemos en la Argentina en estos días es quién va a gobernar el cambio. Y ahí es donde yo digo Scioli. Porque gobernar el cambio, vos cuando analizás a Macri te das cuenta que este Macri, cuando Carrió acaba de decir recién, cuando nos dicen el miedo, administran el miedo, Carrió acaba de decir recién que van a matarlo a Scioli para que Zanini sea presidente, ¿no? Es decir, te das eso cuenta, dijo recién Carrió. Acaba de decir eso. Entonces, lo que se debate en la Argentina en los próximos días, Cristian, es quién va a gobernar el cambio y cómo se va a gobernar el cambio. Y el cambio en la Argentina, entiendo que lo va a gobernar Scioli porque tiene las condiciones para hacerlo, para plantear, como lo venimos escuchando, una política de desarrollo que tiene al ser humano como eje de toda la esencia, porque cuando hablas de paritarias, cuando hablas de que la devaluación no va a contaminar el salario, como lo decían recién los especialistas, un 30% en los primeros días de gobierno de Macri, un posible gobierno de Macri, nosotros tenemos que decir cómo y de qué manera se va a gobernar el cambio. Y ahí es donde lo vemos que Scioli está en condiciones de gobernar un cambio generando todos aquellos planteos que la sociedad nos está requiriendo, mejorando las cosas que haya que mejorar, pero no retrocediendo como de alguna manera entiendo que Macri se va a asemejar mucho más a De la Rúa que a este Macri de Alfonsín, como ellos lo quieren plantear, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión sobre la conducta electoral, los movimientos electorales del justicialismo, del peronismo en nuestro país en circunstancias como esta? No hemos tenido muchas, pero uno sobreentiende que el peronismo vota al peronista que tenga posibilidades de ganar, ¿no? Yo creo que en este caso el peronista va a reflexionar que ha votado a Massa, que en este caso también era peronista, que había votado a De la Sota en Córdoba, que también como peronista hoy dice, bueno, vamos a discutir una agenda. Massa y De la Sota plantean, discutamos una agenda para ver cuáles de los candidatos se acercan más. Creo que en ese sentido, los cordobeses que votaron a Schiaretti, que votaron en su momento De la Sota, van a estar eligiendo por Scioli. Quien abraza la justicia social como nosotros la hemos abrazado, quien conoce lo que significa representar al trabajador, quien significa de alguna manera vivir de un salario y ver que de pronto una devaluación en solo días puede llevar el 30% de ese salario, no tengo dudas de que el pequeño empresario, he recorrido mucho esta provincia en estos últimos meses, y me doy cuenta que Córdoba tiene en los pueblos, en las ciudades, muchas fábricas que son familiares y que dicen, no, importación liberada como se ha dado en todos estos años, no, necesitamos mejorar algunas cosas. O el sector productivo, que con la gran cosecha que ha hecho Estados Unidos, ha bajado el precio de los commodities y nos dice, bueno, a ver, discutamos las retenciones
Y Scioli plantea, sí, bajamos retenciones, pero garanticemos los derechos para que aquel que no tiene trabajo pueda tenerlo, o aquel que tiene trabajo pueda tener un ingreso superlativo y mejor para la familia, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Imagino que esas son algunas. Scioli habló del 82% móvil para la mínima de la jubilación, habló de ganancias sobre el final de su campaña, porque imagino que lo habrán estudiado, hay una composición de más de 8 millones de votos, quizás puedan llegar a ser 10, teniendo en cuenta cómo pueda comportarse en voto en blanco, cómo pueda comportarse aquellos que entren al padrón. Se habla de que podría votar un 84, un 85%, quizás estaríamos hablando de un universo de 10 millones de votos. Tu candidato, Scioli, ¿qué elementos tiene para seducir a ese sector del electorado? Nosotros decimos de que la agenda que tiene la Argentina que viene, que es una Argentina sin duda de cambio, pero donde tenemos que tener importancia, reitero, ¿quién gobierna, Cristian, el cambio? Es la agenda para discutir más y mejor trabajo, más y mejor educación, más y mejor salud. Nosotros tenemos que pensar esa Argentina. Y esa Argentina de desarrollo, Scioli está planteando para Córdoba y para la Argentina una redistribución de la riqueza de manera sin conflicto, una redistribución que permita potenciar al que tiene trabajo para que siga consumiendo. Muchos escuchábamos recién de que la gente consigue afuera más barato las cosas de lo que la consigue en la Argentina. Pero es increíble ver no solo el turismo externo que tienen hoy los argentinos, sino el turismo interno que ha tenido los argentinos. ¿Qué plantea nuestro candidato? ¿Qué plantea Daniel Scioli? Fundamentalmente el desarrollo integral de la Argentina. Hay que federalizar más la Argentina. Planteamos la necesidad del 82% móvil de los jubilados, porque es un desafío que antes no se podía tener en una Argentina que estaba absolutamente incendiada. Ahora se puede redistribuir más la riqueza haciendo que los jubilados puedan tener el 82% móvil, que además los trabajadores puedan elevar el mínimo de impuesto a las ganancias y que además, en el caso del aguinaldo, esté exento. Lo dice Scioli, asumo el 11 de diciembre, el 10 de diciembre, y vamos hacia un proceso en donde los trabajadores tengan más oportunidades, pero también lo tenga la clase media con programas de vivienda, con accesibilidad a la vivienda. Hay una nueva agenda de desarrollo, Cristian, en la Argentina, y lo veo a Daniel Scioli, porque lo conozco, capaz de conducir y de gobernar el cambio, porque nos quieren plantear contradicciones en estos días, a ver. Y las contradicciones no son de ir hacia una visión economicista. Hay que mantener la garantía de desarrollar el ser humano de la Argentina. La Argentina no está partiendo de la nada, no tenemos que retroceder con el cambio y que nos lleve ese cambio a un proceso en donde tengamos que empezar de nuevo. Creo que lo que nos está planteando Scioli es mejoremos las cosas que necesitan mejorar, y sé cuáles son esas cosas que tienen que mejorar en la Argentina, y en Córdoba tenemos que acompañar ese proceso de crecimiento. ¿Cómo y de qué manera? Trabajando muy fuerte con todo el desarrollo de Brasil y de la Argentina. Tenemos que trabajar muy fuerte con estas inversiones que con Daniel estamos trabajando con su equipo. La India está dispuesta a hacer grandes inversiones en la Argentina, la China también. También sucede Brasil en articulaciones que ha hecho Daniel con Dilma. Este proceso de integración que vive Latinoamérica no podemos involucionar. Y la evolución significa un proyecto en donde el trabajo, la educación, la salud y el desarrollo tenga como eje central quién va a conducir ese cambio. ¿Quién va a conducir una Cámara de Diputados en donde hoy nadie tiene mayoría? Daniel Scioli no solo tiene mayoría en senadores, sino que también, cuando él no tuvo mayoría en la provincia de Buenos Aires, supo sentarse a consensuar cuáles eran los lineamientos generales para que la provincia de Buenos Aires creciera. Vamos a compartir con Juli lo que dijo Felipe Solá, quien aseguró que a él le costaría mucho votar a Macri, que de hecho no lo va a hacer, y opinó sobre la composición del voto una. Así es, en una entrevista, justamente lo que vos decís, Cristian, estuvo hablando sobre eso, y justamente digamos, dentro del peronismo, que les cuesta mucho votar a Macri. Vemos lo que decía. Nuestra posición es, tenemos 5 millones de votos, reafirmamos lo que pensamos y le decimos a los votantes, no podemos decirle a ustedes por qué van a votar, no somos dueños de ellos. Sí. Los dueños de sus votos son ellos, van a votar Massa por dijo, plata. Ya no hay una elección, hay una opción.
Es cierto, el 22 de, y la opción es... Todo balotaje es una opción. O Macri. Todo balotaje es una opción, O en blanco también. O en blanco. Sí. Todo balotaje es una opción y tiene razón. Ahora, esta mañana yo hablé con él y me dijo, sí, dije lo que pensaba de Scioli y no pensé que iba a ser tapa. Bueno, yo también digo lo que pienso. Lo que pienso es que para los peronistas que integramos el Frente para Honor es muy difícil votar a Macri. Bueno, Solá habló de un 35-65, algo así. ¿Qué impresión tenés, Eduardo, sobre el voto UNA? Yo estoy convencido de que hay un cambio total a partir de que este voto, Cristian, es Macri o Scioli. Y reitero, el cambio se da en la convicción de la gente de que hay que mejorar las cosas que se tiene que mejorar. Pero el voto de UNA, y además te diría, votos de otra gente que ha votado a Wiener, por ejemplo. ¿Vos te imaginás a la gente de Wiener votándolo Macri? Yo sé que Wiener dijo en su momento que su límite era Macri, ¿no? Bueno, pero esto, Luiser, es gente que, por más que el dirigente diga, no, yo no voy a votarlo a Scioli, la gente... Stolbizer dijo que no. Recién, claramente, hablaba con un rosarino, recién a la tarde, y me decía, mirá, siempre estuvimos en el socialismo, estuvimos en Wiener, nosotros votamos Scioli. Creo que en eso va a haber un resurgimiento muy importante. La elección del 22 marca cómo queremos gobernar la Argentina, quién tiene la capacidad de hacerlo. Y en eso el peronismo, y los peronistas lo saben, y también la sociedad lo sabe. Recuerdo el momento en que todos vivían una grata ilusión que De la Rúa venía a producir un cambio en la Argentina. Hay muchos que no se deben acordar, pero está claro que al año los argentinos sufrieron ese cambio. Y creo que en ese sentido es muy importante que le digamos a la gente que Scioli está preparado para gobernar los cambios de la Argentina, manteniendo la inclusión y los derechos que se han logrado en todo este tiempo. Eduardo, muchas gracias. Está apasionante este momento. Se han prendido las alarmas, así que vamos a ver en qué depara. Va a estar muy bueno. Y va a estar bueno porque va a ser una elección que se define por 2 o 3 puntos. Y en eso confiamos en que Scioli va a ser el presidente. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Nos vamos, volvemos el lunes que viene. Muchas gracias a todos ustedes. Que pasen bien. Buenas noches.